sección de Decora Live. Y adivinen dónde ya se dieron cuenta. Estamos en el mar, en nuestro bellísimo litoral del Pacífico. Todo para nosotros un rato aquí en Decora Live. Vamos a visitar una casa que está construida en un farallón desde hace muchos años. Es una casa de sistema mixto donde vamos a ver paja, vamos a ver teja, vamos a ver bajareque y otras cosas más. Muchas sorpresas, un ambiente exuberante, tropical, muy lindo. Vamos a estar con ustedes en un momento. Como les decía, sistema mixto porque tiene techo de bajareque, tiene paja por el exterior y en algunas zonas solo paja. Después vemos teja y vemos pues construcción de cemento y el piso aquí, como lo vemos, es una cerámica tono beige. Las paredes de color sepia, fue construida hace muchos años y por eso no tenemos a la persona que la construyó y está en proceso de remodelación, pero a mí me parece que en este momento es un estilo muy interesante, muy lindo y en especial en esta época del año queremos estar en el ambiente de la playa. Estamos justo al Pacífico viendo todo. Veamos ahora esta sala. Hay mucho recorrido, pero vamos a iniciarlo por este lado. Aquí lo que vemos son unos muebles de sala muy lindos. Cuando estamos en las playas queremos alegría, queremos colores vivos y eso es lo que podemos encontrar aquí. Casi todos los muebles en los diferentes lugares, en la sala de estar, en la terraza, el desayunador, aquí son muebles mexicanos que podemos encontrar aquí en el país y todo este tipo de arte típico que también se encuentra, que muchas personas nuestras que pintan diferentes temas de flores, bodegones, los marcos de madera se mantienen muy bien en la playa, ese es un detalle muy importante. Tenemos que acordarnos que cuando construimos o tenemos algo cerca del mar, pues la brisa marina hace que se oxiden las cosas. El deterioro es mayor que cualquier otro lugar que podamos tener algo, así que los elementos, la madera es maravillosa porque aguanta muy bien y por eso todos los muebles tienen madera. Sí, podemos también ver cómo se ha combinado los dos ambientes separándolos con una planta al centro, eso es lindísimo. Y luego estas butacas altas mexicanas que nunca pasan de moda y este ambiente que se logra tan agradable, ya que las cocinas son parte de nuestra vida y es el corazón de las actividades, especialmente en los lugares de recreación, que es donde estamos atendiendo siempre a nuestras familias, consintiéndolos a nuestros invitados. El hecho de poder estar sentados aquí y poder tener un coloquio con la persona que está cocinando, que puede ser el dueño de casa, que en esta casa tengo entendido que a él le encanta cocinar mucho, o la señora de la casa, o cualquier persona que está elaborando los alimentos, tenemos un contacto directo. Vemos una cocina amplia, cómoda, sin ser demasiado extensa, tiene lo suficiente como su isla para cocinar, los lavaderos, refrigerador, y luego tiene pues en la alacena algunas cosas de emergencia para poder tener cuando uno se presenta a un lugar que puede uno encontrar pues una caja de pasta para poder hacer una pasta caliente y algunas latas. Hay que acordarse que cuando estamos en la playa, lo mismo que decía antes, se pueden arreglar muchas cosas, o sea que no cualquier cosa, los alimentos secos son los que podemos guardar. El color sepia se repite en todo el ambiente. En la cocina vemos un cuadro que es un tomate y una granadilla, se ve lindísimo. Está seccionado, dividido, es un tríptico parece y eso lo hace pues muy bonito, muy original. Tengo entendido que lo han pintado aquí mismo. Y veamos el ambiente ahora. El mueble, el baúl, es un baúl indio y ahora veamos el comedor. Y es impresionante, ¿verdad? La belleza de nuestro litoral. Una casa encrustada en un farallón, jugando con lo salvaje y lo natural del farallón y de las piedras, entonces tiene que ir en niveles. Así que estamos dejando el primer nivel por el que entramos, a donde está pues la cocina, los dormitorios, el comedor y además de eso la sala de estar. Y hoy bajamos y vemos esta separación tan agradable, llena de plantas. Estas plantas ya son plantas que pueden estar sin sol. Hay que saber colocar las plantas, pero miren los cactus que son de sol, qué bien se ven aquí. La piscina maravillosa, el separador de la piscina es transparente, así que casi parece que es una continuación del mar. La idea de poner piedras aquí mismo
Piedras de Mar es muy linda en las gradas y muy bien aprovechado el detalle de iluminar las gradas al bajar, sobre todo pues en las noches. Estos son lugares bastante oscuros. Aquí hay un arreglo de hierro de diferentes peces en diferentes formas, ya oxidado por la misma naturaleza, y se ve precioso. Ventiladores, la construcción mixta, es una construcción que hemos visto que tiene areque, hoy tiene paja. Hemos visto también la teja, el cemento, los diferentes tipos de piso. Este piso se repite igual al piso del dormitorio principal. Es un piso muy lindo con unos tonos monocromáticos, imitando el diseño de una laja. Barandales de madera, barnizados en lo que es el área, un área muy linda, una forma muy diferente. No es un cuadrado, no es un hexágono, no es redondo. Lleva la misma forma de la naturaleza que nota el farallón abajo sobre el que está construido. Mesas para comer, para estar más informal. Sillas colocadas en diferentes lugares para los niños. Sombrillas para estar en la playa. Divanes para descansar. Y me encanta la idea de cómo se está colocada en el bar la hielera. Está insertada dentro del mismo mueble o bufetera, y eso quiere decir que podemos llenarla de hielo. No se ve una hielera, que a veces la hielera se ve fea. Y se ha aprovechado el mismo mosaico para colocarla. Otra vez nuevamente vemos un carrito auxiliar o bufetero grande, y aquí ya estamos en lo que es la sala de estar, cuarto de juego, donde se puede ver televisión, donde hay un baño y una vista impresionante al otro lado. Difícil saber cuál es el ambiente que más nos gusta. Y este es el de la piscina, que está casi, se puede decir, en continuación con el mar. Vamos a hablar de detalles como, por ejemplo, para que cuando el agua caiga y deslice del rancho, hay un pequeño desnivel y una canaleta muy disimulada que después cae en el desagüe que cae hacia la parte de abajo del jardín. Es un detalle muy importante. El borde de la piscina, que además tiene una forma de una U recogida, tiene un acabado antideslizante para que no moleste. Tiene un sentadero a la orilla, al lado de la sombra, que una parte del rancho cae sobre la piscina, y eso es muy lindo. Esa zona es menos profunda. Y vean ese azulejo, qué cosa más linda, un azulejo azul profundo. Y después tiene un diseño en el medio imitando el atardecer de la luna y el sol, el amanecer. Me parece excelente la idea de poner este vidrio, que además es un vidrio especial, de los vidrios que se hacen antibalas para poder resistir la fuerza del viento. Y este vidrio, si bien protege y da seguridad, la transparencia hace que se pueda disfrutar de la vista y se vea una continuación. Está muy bien colocado con unas pequeñas separaciones y de lejos casi no se nota. Como ven, vemos todo el litoral a ambos lados y en los diferentes niveles podemos disfrutarlo. Abajo, al fondo, piscinas naturales labradas en la misma piedra para poder disfrutar del agua salada cuando la marea lo permite. También una coa para estar aquí a exteriores. Incluso hay una zona a un lado donde se puede preparar nuestras propias tortillas con leña, que le da un sabor riquísimo. Y en una emergencia de falta de luz, pues podemos recurrir a este recurso. Y esta es una especie de mirador formando una especie de rectángulo para poder disfrutar de la vista. Así vamos a terminar nuestro recorrido de este día. Vamos a llegar hasta aquí en el litoral del Salvador y espero que lo hayan disfrutado mucho. No nos cambien, seguimos con más en Olga.